genial. Me sale, salió bien. Y aparte encontraste pasa, la mujer de tu yo vida. Yo venía de una, relación, no conflictiva, pero fuerte. De tu matrimonio con Pinky. Con Pinky, claro. Yo tenía dos matrimonios. ¿Pero con quién estabas casado antes de Pinky? Con Titi. Con Titi Labarque, Lidia Labarque, divina. Con Titi, que es la mamá de Dolly, mi primer hija. Ah. Que ya tiene tres nietos. Ay, mi amor. Divino, grandotes. Precisamente ese tapado es el que diseña él para... Facundo. Para Mary Fox. Ah, mira qué bien. Laurita. Qué genial, divino. Y entonces era... Además, fue intenso lo de Pinky, fueron años tienen dos chicos. ¿Sabes? Claro, pero además era turbulento todo lo que rodeaba eso, con varias separaciones, la gente que te presiona, que está encima tuyo. Pero lógico, la prensa. Entonces yo le escapaba un poco a ese tipo de cosas, ¿no? Y, y aparece Laura, que era totalmente distinta, era la frescura. Claro, claro. ¿Cómo era? Es la frescura. En ese momento. Es la frescura. Es la frescura. Con una familia muy, muy linda. Son cuatro, dos varones y dos mujeres. Y una, en ese momento estaba en vida el papá, que era un atorrante divino unida, también. Divina. Chocho, que es la mamá, que vive en Córdoba, en Sal, si puede mandarle un saludo a Laurita, a su la mamá, mami. Que después. Y entonces era como ideal para mí. Yo necesitaba una cosa de esas características, total, ¿no? Total. Y por eso la encontré, pero era una, te digo, pasábamos momentos muy lindos. Ay, qué lindo. Y cuando me plantea esta situación, dije, ¿qué hago? Si le digo que no, chao, pierdo, se va. Y pretendientes mira qué linda que es. No me faltaban. No, y ahora, es el único hombre en mi vida. Ay, mi amor, el único hombre en tu vida. Ay,